Hi guys, I'm just gonna jump right in. Immigration crisis. We all know that the immigration crisis is real, that there are a lot of problems with immigration into the US, but let's take a unique perspective of that person. A lot of people usually need a better life, or sometimes they just want a better life, and they sometimes make the decision to enter the country illegally. Not the best decision. Most of the people who enter illegally cannot leave. They are stuck in the United States and they will most likely never see their families again. And so when there is a member of a group in the United States that is there legally and they can go home, everyone who is there illegally rides their hopes on that person's dream to go home. And when they do go home, it's like they go home, except they can't. My aunt is currently living in Tennessee, and she was not able to come home until now. She legally came into the United States due to her daughter asking her to come, and she was approved. She was in Tennessee for 2 years, and this is the first time she gets to come home. Hola. Es tan amable al aeropuerto. Al aeropuerto, con mucho gusto. Acabamos de llegar al aeropuerto. A ver si Luz de ya llegó. Okay, one of my cousins just gave me his camera and then ran away. So I don't know what I'm supposed to do with that. He ran away because we think she's coming right now. Jason, my other cousin, his brother, just arrived. The reason why it's so important to film this is because this is her first time coming back from the States. So it's her first time coming home ever. So it's really exciting. Y entonces el carro, ¿dónde está? ¿Dónde va? El carro tiene que venir aquí y nos recoge y ya salimos. Okay. Entonces, ¿qué? ¿Hay un plan? ¿Qué es el plan? Oh, we're going to the bank. Okay. Mami. Yo no sé dónde está mami. I was directed to come to mama. Mama! Se van en taxi. Porque no hay carros para que se vayan. Yo voy a coger taxi de todas maneras. Todos que no tienen carro van conmigo. Vean. Aquí te veo uno. Roldán, no es. Ya se le sacó el hijo. Hello. ¿Para dónde vamos? Para el apartamento mío. Porque ya nos vamos a reunir todos y a sacar la gallada durmiendo. ¿Durmiendo? La gallada tiesa. Pero ese carro es de Jason. De Oriana. ¿El blanco? Oh, no. Ok, Oriana.
Póngale el pito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todas? No, esta que... Oh my god, she just gave us the dirtiest look. ¡Es el pito, es él! ¡No yo! That was like a really fun cab ride, guys. It's like the party bus of cab rides. ¿Estás diciendo la historia de qué? ¿Qué? Me partí la historia. Pues ahorita se la cuento. Ok, ahorita. Okay, cool. ¿Estás teniendo? Estos son huevos. Huevo frito. Sino que los voy a pasar para acá para poder ponerlos en cada plato cada vez que los sirva. Entonces, esta es la de la carne. Nos bajamos del avión de Kenia de Chicago a Panamá, Panama City. Pero el viaje fue siempre fuerte, pues porque las sillitas son chiquitas y uno son así, igual son 5 horas de viaje, ¿no? Entonces cuando nos terminamos de bajar, yo le hice a Cela de primera clase, aquí es donde yo voy a ir, aquí es donde yo voy la próxima vez. Así lo dije duro, dice aquí. Tomamos el avión para venir acá, nos dieron primera clase. ¿De verdad? Entonces pensamos que nos iban a tirar del avión porque se equivocaron. No dijo, no, es que tuvo un cambio de silla, ahora van en clase ejecutiva, estos son sus tiquetes. Y bueno, nos sentaron en primera clase. Entonces, mami, sacamos la conclusión, lo que era Fernando, que nos había pagado la primera clase de sorpresa, o que fue un señor que estaba con nosotros, que pues, estaba ahí todo como calmado, que escuchó que yo dije eso, no sé. Mami y yo, quitémonos las estas porque pronto se equivocaron. Entonces venían, que los nombres, bueno, eso. Ya otra vez estamos descansando. Cuando viene le decía, venga, pueden decir cuáles son sus dos nombres. Entonces mami dijo el nombre, yo dije el nombre. Sí, esperen un momentico. Y nosotros, mami y yo, no, nos van a mandar para atrás. Le decíamos, no, bueno, pues no importa, se equivocaron. Entonces, que lleguemos. Y cuando vimos que cerraron la puerta al Lion, otra vez nos tuvimos. Nosotros llevamos ordenado comida, por tremenda comida, comelones. Con platos de verdad, chips de verdad, musiquita de fondo, la cortinita cerrada, los asientos. Entonces, que se dañó la puerta, que no se preocupe que son 5 minutos. Y ya cuando cerraron de todo la puerta, ahorita sí. De aquí no lo va a caer nadie. Ya hemos pedido, entonces ya venían las comidas. Y ya el muchacho casi con los platos esperando. El tipo con los platos. Espera tantico. El tipo con los platos así, ¿sabes? ¿Qué onda? Y espera tantico, que cosa trajo. Y como nos habíamos llevado a primera clase, y como fue sorpresivo, entonces mami vio que otra muchacha, una paisa por allá. Y nosotros, ¡yay! No, pero sí, declaré primero yo a Dios, que yo creo que fue él. Yo soy muy creyente y amo Jehová y digo lo que lo quiera. Lo dijo, mejor dicho, lo dijo con unas ganas, con un sentimiento que se activó. Yo dije, pues si él utilizó un instrumento como este señor, es el instrumento, pero él me escuchó. Declarar es que usted tiene que hacerlo con el corazón.